La primera foto de Alep Saab detenido en Estados Unidos se hizo pública el día de ayer gracias a la página Florida Arrest. El empresario colombiano, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, fue extraditado desde Cabo Verde este sábado, luego de permanecer por más de un año detenido en la isla. Luego de confirmarse el proceso de extradición, las autoridades iniciaron el despliegue luego de las 3 de la tarde de este sábado. El diplomático nacionalizado venezolano pasará los próximos días en el Centro Federal de Detención de Miami, FDC. Dependiendo de su colaboración, se conocerá a lo largo de su temporada en la FDC, que tiene una capacidad para más de 1.300 detenidos y cuenta con un temido piso 13, que en la jerga delincuencial latina se conoce como el bote. Para el día de hoy está pautado que lo presenten ante un juez, quien formalizará su captura. Para Info TV reportó Nazaret Aguilar. Desde la banca digital BOD puedes pagar tus facturas y hacer las recargas de tus servicios Digitel, Movistar, Corpo L y Can TV. Ingresa a través de tu computadora o tu dispositivo móvil y disfruta de este servicio al alcance de tu mano. BOD, el primer banco de la región zuliana y el segundo mejor banco del país. En BOD cambiamos juntos.